Curiosidades y Más presenta la reacción de Majo cuando Ángela Aguilar le ganó en la categoría Artista Revelación Femenina. La hija de Pepe Aguilar, Ángela, con solo 18 años, se robó la noche de los premios Lo Nuestro 2022 con sus presentaciones e increíbles looks, además de ganar el galardón a Artista Revelación Femenina, categoría que compartía con su prima Majo Aguilar. Y es que Miami se vistió de lujo, albergando uno de los premios de la música latina más importante, siendo premios Lo Nuestro 2022, teniendo a grandes cantantes como Camilo, Maluma, Luis Fonsi, Cinco, Nati Natasha, entre más. Pero sin duda alguna, quien se robó la noche fue la cantante de solo 18 años, Ángela Aguilar, quien subió al escenario para rendirle homenaje a Don Vicente Fernández, que falleció el pasado 12 de diciembre, interpretando Tapatío, luciendo de lo más hermosa con un vestido negro, corte sirena con un escote corazón y delicados tirantes, decorado con plumas y unas hojas doradas, para luego unirse a los cantantes David Bisbal, Camilo, Cristian Nodal y Grupo Firme, siendo ella la única mujer. Aunque Ángela volvió a subir al escenario para deslumbrar a todo el público luciendo un hermoso vestido tipo quinceañera en color rosita, teniendo un escote más marcado decorado con flores de colores y unas mangas con volantes, además de que en la parte superior de la falda también estaba adornada con varias flores de colores, lo que hacía juego con su escenografía, pero su look no fue lo único que enamoró a los fans, sino que también dejó a todos con la boca abierta con su canción La Malagueña. Y por si eso fuera poco, la cantante hija de Pepe Aguilar se llevó a casa el galardón a Artista Revelación Femenina. De hecho, en ese momento la joven cantante se encontraba sentada junto a su famoso padre Pepe Aguilar y su prima Majo Aguilar, por lo que al oír su nombre, la cantante de varios éxitos musicales se levanta y abraza a Pepe Aguilar para luego abrazar a su prima, quien no dejó de sonreír y aplaudir. Y para ese momento, Ángela ya estaba luciendo otro look, el cual consistía en un enterizo negro con mangas largas y escote B, decorado con pedrería y flecos en los hombros y espalda. ¡Qué emoción, qué felicidad! Muchísimas gracias, yo quiero dedicarle esto a todas las mujeres porque el género regional mexicano es un género en el que necesitamos traer más mujeres. Espero que la nueva generación y todas las niñas que nos están viendo en casa se animen porque las mujeres fuertes sí podemos. Fueron algunas de las palabras de la hija de Pepe Aguilar. ¿Y tú qué opinas de la reacción de su prima Majo a que le ganó el premio? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.